Cada año vengo por acá. Hay un grupo que me invita cada año que ya cumplió 10 años de vida, el Grupo Salvador del Mundo. Y siempre celebramos la fiesta de nuestro patrono como parroquia. Y es una tradición bien arraigada. Y este año tiene una característica muy especial y es que cumplimos 100 años como arquidiócesis. ¿Qué significa eso? Que el Papa Pío X creó en 1913 dos diócesis, San Miguel y Santa Ana. Antes éramos una sola diócesis para todo el país, que nació en 1842. El primer obispo se llamó Jorge Viteri Iungo. Antes dependíamos de Guatemala. Éramos como un área de Guatemala a nivel eclesiástico. Nos independizamos en 1842 y luego en 1913, el 11 de febrero, el Papa Pío X creó dos diócesis. Nos convertimos nosotros como capital en arquidiócesis. Entonces hay tres centenarios: el de San Miguel, el de Santa Ana y el de San Salvador. Nosotros tenemos como camino hacia esa fecha un Congreso Eucarístico Nacional que culmina el domingo 11 de agosto. Vendrán casi todos los obispos de Centroamérica a El Salvador y el Papa mandará un enviado especial, que es un cardenal de La Habana, cardenal Jaime Ortega Alamino, estará con nosotros. Es nuestro quinto Congreso Eucarístico Nacional. El primero fue en 1942, el segundo en 1964, el tercero en 1992, el cuarto en el año 2000 y ahora pues el quinto en este año 2013. Somos pueblos con un profundo sentido de familia. Somos pueblos con un profundo sentido de lo que somos como nación. Igual pasa con México. Esta región, pues, mesoamericana, va caminando en este país. Qué bueno cuando mantiene sus raíces. Y es un poco el punto que más nos interesa desde nuestras diócesis. Ayudar a la gente a no perder sus raíces, su identidad, sus valores, su cultura, su fe. Si esto se mantiene, hay futuro, hay esperanza. Ustedes ayudan a eso con sus medios de comunicación y eso se los agradecemos de verdad y por eso con gusto hemos aceptado compartir un poco esta mañana los temas que ustedes quisieran plantear. Así que bienvenidos, bienvenidas y gracias por esta oportunidad que me dan de llegar a tanta gente a través de ustedes. Estamos a la orden para sus preguntas. Muy buenos días, Flash Day, bienvenido a Los Ángeles. ¿Nos puede contar qué tan difícil comprometida esta iglesia en la celebración de lo que es la fiesta patronal, porque nosotros que vivimos aquí añoramos estar allá? Ciertamente, cada año hay una novedad. Este año, además de ser centenario, hay una novedad y es que hay una imagen del Salvador del Mundo que construyó un arquitecto que vive en Japón. La hizo de polvo de mármol, pesa una tonelada. Va a colocarse en el frontispicio de catedral en estos días. Ya se presentó a la prensa el domingo pasado. Mide 3 metros 40 centímetros, el doble de mi altura, yo mido 1,70. Así que es una imagen grande. Está mirando hacia abajo, con los brazos así, en actitud de bendición al pueblo. Ese símbolo quiero destacar en este momento como una señal nueva de Dios que dice: yo estoy con ustedes. Ánimo, o decir, ¿qué pasa? Las dos cosas podemos ver en ese gesto, ¿no? ¿Qué pasa con este país que lleva mi nombre, que tiene tantas noticias tristes cada día, sobre todo de violencia? Así que esta procesión del día lunes será muy solemne por estas dobles circunstancias. Y queremos inyectar al pueblo esperanza desde la fe. ¿Nos podría contar un poquito cómo es la celebración de la transfiguración y cómo San Salvador se prepara porque llegan miles de turistas, más los que ya viven allí? Hay mucha seguridad porque eso es Interesante increíble. su pregunta porque permite ver un poco cómo cada país va viviendo su fe. En el caso nuestro, llega Pedro de Alvarado, conquista Cuscatlán. Se funda en 1524 la ciudad de San Salvador, con ese nombre, San Salvador. Se elige esta fiesta el 6 de agosto en honor al Salvador del Mundo. Y en cierto momento de esa fiesta surge esta dramatización del misterio.
Recordemos que lo dicen los evangelios, Jesús llega a un monte vestido pues con su traje de todos los días, traje de trabajo, digamos, y de repente aparecen dos personajes junto a él, Moisés y Elías, y de repente se transfigura completamente blanco, reluciente. Los tres discípulos están viendo asombrados de la escena. Después desaparecen los dos personajes y queda solo Jesús. Y dice, vamos, volvamos a nuestra vida cotidiana. Esa es la escena que se representa de la siguiente manera. Hay una torre. Aparece primero el Cristo con la ropa de color, digamos así, como el que anda usted en este momento. Luego la imagen desaparece en esa torre. Al momento de nuevo aparece, pero ya vestida de blanco. Es un poco decir, esto pasó con Jesús. Y esto se emite en otros países. Aquí lo he visto yo en Los Ángeles, en una parroquia donde con un montacargas, ¿verdad? Está escondida, se eleva la imagen, después la bajan y la cambian de ropa y sube ya de blanco. O sea que la imaginación de la gente es tan increíble que, y la fe hace que también aquí se represente, en otros países esta escena que allá se represente de forma, digamos, ya oficial, llamémosle así. Tanto que hemos ido aprendiendo la tecnología y ahora pues ya... Y todo el país está pendiente cuando aparece el Cristo y la gente aplaude, cantamos el himno, hay un mensaje del obispo, porque es un momento mágico de la historia de cada año en que uno puede mirar en ese Cristo aquel que es el camino, la verdad y la vida, y ver cómo si somos dóciles a su palabra, podemos cambiar como país y dar a la gente una esperanza. Es entonces un momento de fiesta y un momento también de compromiso. Así tratamos de que se viva, pero está enraizada en el corazón de la gente esta celebración cada año, como usted dice, tiene muchísima participación. El que no va, lo ve por la televisión o lo escucha por la radio. Somos como una nación entera en oración y en esperanza. Monseñor, relacionando ahora los 100 años de la diócesis, ¿cómo la canonización de Monseñor Romero? ¿Cómo sería ese tipo de celebración cuando llegara a ocurrir? Usted me robó la primicia. Yo quería decirle esta tarde en el retiro con la gente, pues se lo voy a adelantar a ustedes. Bueno. Yo tengo el documento clave para lo que usted me está preguntando y quiero aprovechar para que sea noticia ya en toda la nación. El sábado pasado el Papa estaba en Brasil y sale de Roma una noticia, tengo que, les puedo dar copia más tarde de la noticia, tengo copia en mi maleta, traigo el documento, cuando el encargado de examinar la doctrina de un candidato a santidad hace una declaración a un periódico italiano. Y dice, y voy a ser muy preciso, dice, el Papa Benedicto dio luz verde al proceso. Dijo, hay que avanzar. Segundo, el Papa Francisco dijo, aceleremos esto. Y dio orden a los dos, digamos, organismos encargados del proceso, la parte doctrina y la parte ya de la santidad. Y esta semana nos visitó el representante del Papa, el nuncio apostólico, a los obispos, nos dijo, el Papa está listo. El Papa quiere esto. Entonces es una noticia maravillosa que ya entramos en la recta final de este proceso. Si usted compara lo que el Papa dijo en Brasil con lo que Monseñor Romero decía, están diciendo lo mismo. Y si usted ve los gestos, me fijo solo en uno, el Papa no quiso ir a un carro de lujo cuando llegó a Brasil, en un carrito de $8,000, un Ford pequeñito, y fue voluntad de él. Segundo, el Papa no quiso un carro blindado cuando andaba en el Papa Móvil, sino abierto. Y cuando volvía a Roma en el avión, habló con los periodistas y dijo, yo hice una cosa de loco, dijo el Papa. Así dijo él. Un loco podía haberme hecho cualquier daño, pero prefiero esa locura que poner una barrera entre mí y la gente. Es lo que decíamos, yo no quiero seguridad si el pueblo no tiene seguridad. Entonces, si usted compara los dos mensajes, los dos estilos, son tan semejantes. Por eso no nos extraña que el Papa haya querido hacer sentir su amor a Romero, su convicción. Y hay una anécdota que ya la conozco, después la voy a repetir porque así queda también grabada. El año 2007 hubo el encuentro de Aparecida con obispos de todo el continente, y llegó el Papa Benedicto a inaugurarla y estaba ahí un cardenal llamado Jorge Mario Bergoglio, hoy se llama Papa Francisco.
Y un padre de mi país estaba ahí y le preguntó: Eminencia, ¿qué piensa usted de Monseñor Romero? Responde: para mí es un mártir y un santo. Añade: si yo fuera papa, ya lo habría canonizado. Ahora es papa y está en ese camino. Qué interesante oír de este personaje decir oficialmente el sábado pasado que ya el Papa Benedicto dijo: aceleremos esto, dio luz verde, y este Papa dice: apurémonos. Y da la orden ya a los encargados del proceso. Esto nunca antes había pasado. Hemos comenzado el proceso en 1990 en San Salvador. Roma lo recibe en 1996 y lo aprueba en 1997 y comienza la etapa ya de Roma. Mandamos a Roma 10 volúmenes con los escritos de Monseñor Romero. Uno era la biografía de él, otro eran sus documentos pastorales y otro eran las homilías. Eso lo estudió Roma palabra por palabra, y este dice este cardenal: no hay nada en su doctrina que merezca reproche. Todo es lo que la Iglesia enseña, solo que aplicábamos la doctrina a la realidad del país. Es lo que llamaba la atención. Es lo que el Papa hizo en Brasil también. De modo que estamos muy contentos de poder anunciar aquí, ante ustedes, a esta nación, oficialmente, porque lo digo con todas las garantías de que el proceso entró en la fase final. Unos creen que quizá el próximo año tengamos ya Monseñor beatificado. Pienso que puede ser así. Porque, y qué bonito que surge en el año que estamos en el centenario. Qué coincidencia más bonita que el Papa haga sentir: ya estamos listos, cuando estamos en el centenario, como que dice, es un regalo. ¿Y qué dijo este cardenal? Es un gran testigo de la fe, que luchó por la justicia. Así lo describe. Les daré el texto, si les interesa, de esa entrevista, para que tengan ya lo dejo aquí con la gente de acá, para que tengan el texto exacto de lo que fue esta entrevista, que fue de 4 preguntas, que nos dio una gran alegría, porque era ya decir en forma oficial lo que ya sabíamos, en forma, digamos, extraoficial. Es decir, lo que la Iglesia quiere hoy ser ante el mundo de los comunicadores: una Iglesia humilde, sencilla, que se deja cuestionar también, que reconoce sus errores y que propone lo que Jesucristo propondría, porque en el nombre de él actuamos. Por eso, en su nombre, vamos a darles la bendición, que el Señor les bendiga en todo momento, les mantenga firmes en sus convicciones, les ayude a salir adelante en sus dificultades y les dé la fortaleza para seguir adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Hola, soy Tim Ventura y felicito a Flash LA por su 5º aniversario. Flash LA. Estamos aquí en la parroquia de Santa Cecilia con una entrevista, una conversación muy bendecida, porque nos visita directamente de San Salvador el Monseñor Rosa Chávez. Bienvenido a Los Ángeles. Cuéntenos cuál es el motivo de su visita aquí a Los Ángeles. Estamos en la parroquia de Santa Cecilia, muy conocida acá por ser multicultural y muy activa. Hay un grupo aquí dedicado al Salvador del Mundo, tiene 10 años ya de estar caminando. Y tenemos una tradición cada año, venimos aquí en agosto a celebrar el Salvador del Mundo. Es la visita que me pidieron hacer, como cada año. Estoy muy contento acá porque es el marco de nuestro centenario como arquidiócesis en El Salvador. Como cada vez que te preparas las maletas, porque estaba contando que son 10 años, ¿cuál es la emoción de un monseñor cada año hacer sus maletas para venir a celebrar una fiesta salvadoreña aquí en Los Ángeles con la gente salvadoreña, centroamericana y de México aquí en Los Ángeles? Fíjate que he vivido momentos grandes en estos 10 años. Uno fue el corredor salvadoreño, ¿te acuerdas? Sí. Hay una placa ahí, yo la bendije. Otra es ver cómo la alcaldía ha ido dando más espacio a nuestra gente, valorando más lo que somos, lo que podemos aportar como comunidad nacional, también desde nuestra fe, de nuestra cultura, de nuestros valores, y ver cómo eso se va reconociendo, y ver tanta gente aquí maravillosa que nació en El Salvador da mucho gusto, mucha alegría, y ver que no quieren olvidarse de su tierra, no quieren perder sus raíces. Mi visita tiene esa característica: no perder nuestras raíces, no olvidar de dónde somos, de dónde venimos, para no perder camino, para dónde tenemos que caminar.
después de hacer estas celebraciones aquí en Los Ángeles, se va otra vez nuevamente a El Salvador a celebrar con todos los compatriotas allá esta gran fiesta religiosa y también, pues, otro que otro, las ruedas y todo eso, ¿verdad? ¿Qué expectativas que hay de nuevo este año para celebrar esta transfiguración allá en San Salvador? Fíjate que esta fiesta permite hacerse dos preguntas. Primero, ¿cómo estamos? ¿Es el Cristo con su ropa común, como explicaba hace poco en la conversación con otros medios? Luego, ¿cómo tendríamos que estar? ¿En qué tenemos que transfigurarnos? Y el obispo aprovecha para dar una especie de diagnóstico cuando da su mensaje. ¿Qué retos hay que afrontar como nación? ¿Y cómo desde la fe hay que asumirlos para que seamos dignos del nombre que llevamos? Somos el único país del mundo que lleva el nombre de Jesucristo. Y eso nos compromete más, diría yo, a estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Por último, ¿por qué no da una bendición para todos los televidentes de Flash LA para que este año y los que vengan tengan mucha paz y más acercamiento con un Dios o con lo que creamos, por favor? Fíjate, Hugo, que contaba yo cómo María Teresa de Calcuta contestó a una pregunta que le hicieron: ¿cómo podemos cambiar el mundo? Y dijo: comencemos con usted y yo. Pues bien, los que están viéndonos, que sepan que cada uno tiene una responsabilidad, una misión. El Papa, en la Jornada de la Juventud, hubo un himno que acompañó todo el evento, que decía: Cristo nos invita, sean mis amigos, Cristo nos envía, sean misioneros. Es un poco el mensaje de este día para ustedes, y en ese espíritu, pues, de quien se siente llamado por Jesucristo y enviado para que este mundo tenga un sabor distinto, un sabor a bondad, a compromiso, a comprensión, a solidaridad, a fe. Les damos con mucho gusto la bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Y con esto continuamos con mucho más celebrando el Día del Salvadoreño aquí en Los Ángeles en tu programa de Flash LA. Hola, soy Michelle y yo estoy participando para Miss Independencia Honduras y le felicito a Flash LA por su quinto aniversario. ¡Sí!